Hay personalidades distantes en el tiempo que tuvieron notoria significación en la evolución cultural de un país. Fue un maestro que ocupa gran parte de este siglo, aunque en el siglo pasado también trabajó muchísimo. Yo creo que mi padre nació siendo músico. Tiene muchas facetas interesantes en su vida. Como maestro, está la de haber sido un hombre que no faltó nunca a sus clases. El nombre de él debiera estar en alto. Paragüero tiene una gran importancia como pedagogo. Fue profesor de la Escuela Normal de Maestros y por sus manos pasaron muchísimos músicos importantes que, además de ser músicos, estudiaron pedagogía y estudiaron con maestros. Yo conocí al doctor Gaspar Agüero cuando ingresé en la Normal en el año 1925 como alumno. Él había ganado su cátedra de música por oposición en aquella escuela. Por cierto, en un claustro que era de grandes evidencias. Allí estaba el doctor Ramiro Guerri Sánchez, que es nuestro gran historiador. Estaba el doctor Arturo Montori, novelista, pedagogo, escritor. Y sobre todo, recuerdo con mucha nitidez a Miguel de Carrión, el autor de las famosas novelas, Las Impuras. Estando en el Ateneo de La Habana, en una conferencia que dio mi padre sobre pedagogía musical, se encontraban allí los pedagogos, los grandes pedagogos, Ramiro Guerra y Alfredo M. Aguayo. Y al terminar la conferencia, este último, Alfredo M. Aguayo, tenía un libro que había hecho él de pedagogía y se lo dedicó a mi padre. Y decía textualmente: al primer pedagogo musical de Cuba. Y entonces firmaba Alfredo M. Aguayo. Como profesor lo conocí y fui discípula de él. Él dio clases de pedagogía musical en la escuela de verano de la Universidad de La Habana. Y a través de su amistad, que nos honró con ella, conocimos todos los trabajos que había hecho para la Academia de Artes y Letras. Tenemos sus discursos, tenemos sus ensayos sobre la música cubana y toda la seriedad científica y erudición con que hizo esos discursos y esos ensayos. Entre las bellas cualidades que tenía Gaspar Agüero era la de ser un hombre que no faltó nunca a su trabajo. No recuerdo que haya dejado de asistir a sus clases un solo día. Él no estaba graduado de piano y él tuvo el alto honor que nada más y nada menos que Hubert de Blanc, cuando le pide que vaya al conservatorio a dar clases, papá le dice que no es graduado y entonces él le da el título. Nacido el 15 de febrero de 1873 en Puerto Príncipe, Camagüey, Gaspar Agüero y Barreras gozó de una excelente reputación como pedagogo. De él diría José López Isa: fue el primer pedagogo musical de Cuba, el más culto, pero también el más bueno entre todos sus contemporáneos. Gaspar Agüero fue nombrado en 1906 profesor de solfeo y piano de la Academia de la Asociación de Dependientes del Comercio de La Habana. En 1917, asumió la cátedra de pedagogía musical en el Ateneo de La Habana. La Asociación Nacional de Artes y Letras le designó académico de la sección de música y más tarde su presidente. En 1919 fue presidente de la sección de Bellas Artes en el Ateneo de La Habana. También en ese mismo año, la Sociedad Económica de Amigos del País le nombra socio de número, reconociendo así su notable capacidad como pedagogo. En el año 1922 fue electo por unanimidad
director de la Escuela Normal para Maestros, después de haberse graduado en la Universidad de La Habana. Gaspar Agüero tuvo como alumnos a prestigiosas figuras del ámbito musical cubano: Rodríguez Lanza, José Calero, Margarita Carrillo y el maestro Gonzalo Roy, quien consideró a Agüero amigo predilecto y consejero. Se conoce que Agüero fue discípulo de dos importantes músicos, discípulo o alumno: Rafael Palau, originario de Cataluña, y del camagüeyano José Marín Barona, de los Barona de Camagüey. Ambos lo iniciaron en la última década del siglo pasado en el teatro musical popular cubano, llamado de muchas maneras como teatro bufo, teatro de caricatos y teatro vernáculo. Agüero colaboró en muchas compañías como maestro de coro y como director concertador. Con ellos recorrió gran parte de la isla y varios países latinoamericanos. Para este tipo de teatro es que Agüero compone lo que pudiéramos llamar su producción más temprana. Lo más significativo es la gran variedad en cuanto a ritmo, tempo, términos de dinámica y cambios frecuentes en la métrica. Esto se encuentra condicionado por la abundancia de géneros y especies de la música popular criolla, la habanera, el punto guajiro, el bolero y la rumba. Es decir, en todas las obras de teatro se observa un predominio de la habanera y la rumba teatral. Esta última concebida con extraordinaria variedad de diseños rítmicos.
Yo considero que en la vida de Gaspar Agüero hubo, además, elementos de composición muy importantes. En una ocasión, ya fallecido él, Argelier estuvo analizando su concierto para piano, para orquesta y piano, que lo dejó inconcluso, y decía que era una pena que no hubiera otros materiales como apuntes en que un músico pudiera instrumentar, terminar de instrumentar ese concierto y terminar las partes de piano, porque él sabía que don Gaspar hacía muchos apuntes, como hacen generalmente los compositores, ¿no? Nosotros tenemos programas de Gaspar Agüero dirigiendo zarzuela, dirigiendo opereta, tanto en La Habana como en Camagüey, que era su ciudad natal. Por último, quiero referirme a su música para orquesta, de la que sobresalen Guido de Arezzo, que es un poema sinfónico, Alegre Sinfonía, inspirada en un soneto de Julián del Casals, y que es más bien una obertura, y Aegri Somnia. La música orquestal de Agüero tiene influencia del sinfonismo romántico europeo y fue escrita en su mayoría en las primeras décadas de este siglo. Y me parece que, aunque compuso mucho, le tocó el destino de muchos compositores que componen obras que no se ponen nunca. Gaspar Agüero, desde niño, comenzó a estudiar música con su padre Oliverio como primer y único profesor. De adolescente, interpretaba piezas de Liszt y Schumann al piano. Felipe Palau, el más notable organista cubano de entonces, le confió siempre sus sustituciones. Gaspar Agüero alternó además con el notable maestro Jorge Ankerman. Dirigió en ocasiones el Orfeo Catalá. Fue universal en sus composiciones. Compuso también himnos y canciones escolares, además de música religiosa, aunque estas últimas partituras no están localizadas en los archivos o bibliotecas. Agüero fue un vasto conocedor y estudioso de la cultura musical en su más amplio sentido, y como tal se proyectó en sus trabajos literarios. Su labor musicológica se inició siendo muy joven, a fines del siglo XIX, como cronista y crítico de distintas publicaciones periódicas y seriadas. Sobresalen de ellas dos que fueron especializadas: Gaceta Musical, dirigida por Serafín Ramírez, nuestro primer musicólogo, y Cuba Musical, dirigida por José Marín Barona. Conocí a Gaspar Agüero cuando ya era muy anciano y trabajaba con don Fernando Ortiz como transcriptor de todas las melodías afrocubanas que don Fernando quiso poner en sus libros El Teatro y la Música de los Negros y Africanía de la Música Cubana. También hizo transcripciones de los tambores batá, porque consideraban tanto él como don Fernando, y claro, consideramos nosotros también, que los tambores batá siguen los tres tambores al tocar toda una serie de alturas melódicas que se pueden transcribir al pentagrama. La relación de mi padre Gaspar Agüero y Barrera con Fernando Ortiz fue, aparte de cultural, con una relación, teníamos una amistad muy grande. En la revista Bohemia salió mi padre tocando el piano, Fernando Ortiz, recuerdo que estaba recostado al piano, y estaban los tambores batá haciendo los estudios del arte del folclore cubano y la raíz africana que tiene la música cubana. Quisiera hacer alusión a dos escritos, yo diría que capitales, dentro de la labor musicológica de Agüero y dentro del pensamiento científico cubano de la época. El primero es una conferencia publicada en 1922
aunque también se publicó como parte del tomo 18 de la colección Evolución de la Cultura Cubana. Esta conferencia de Agüero estuvo ilustrada y su título es Consideraciones sobre la música popular cubana. La conferencia tiene el mérito de reconocer con cientificidad la importancia de una parte de nuestra cultura que permanecía hasta ese entonces apartada del predio académico. El otro aspecto destacable de la conferencia de Agüero es la interrelación dialéctica, y esto no se plantea así, aunque está implícito, que existe entre las tres grandes esferas del arte musical, es decir, el folclore, la música popular profesional y la música culta. Por ejemplo, establece curiosos paralelos entre compases de un minueto de Paderewski y un punto guajiro, entre compases de la sonata pastoral de Beethoven, la Opus 28, y una canción popular anónima. Puede afirmarse que los más importantes trabajos musicológicos de Jorge Sánchez de Fuentes, surgidos alrededor de 1920, y esta conferencia de Gaspar Agüero, inician en Cuba la musicología sistemática. El otro trabajo de Agüero al cual quería aludir brevemente es el aporte africano a la música cubana. Es un ensayo en el que se muestra un gran dominio de la bibliografía escrita en Cuba hasta ese entonces sobre la cultura musical nacional, así como de las tendencias existentes hasta ese momento en el pensamiento musicológico nuestro. Gaspar Agüero fue además uno de los más estudiosos, quizás el mayor, de la obra de otro grande de la música cubana, Nicolás Ruiz Espadero. El 11 de julio de 1800 nace en Ciudad de La Habana el insigne maestro, filósofo y patriota José de la Luz y Caballero, quien dedicó por entero su vida a la humanidad y a la patria, y de quien el generalísimo Máximo Gómez diría: Don Pepe de la Luz era uno de los hombres más grandes, no de Cuba, de América. En abril de 1873, a 11 años de su muerte, sus discípulos, a un llamado de José González Curbelo, fundan una institución que llevaría por nombre Sociedad de la Luz y que posteriormente adoptaría el de Caballeros de la Luz en honor a Luz y Caballero. A través de los años, estos miembros han sido verdaderos patriotas, hombres de justicia y amor, y sus principales principios: educación, benevolencia y fraternidad. Un grupo de alumnos de la escuela normal, en la cual tenían como profesor a Gaspar Agüero, en reconocimiento, a raíz de su fallecimiento, en reconocimiento para perpetuar la memoria de ese ilustre profesor, se pusieron de acuerdo para iniciarse en la Orden Caballero de la Luz, con el objetivo de fundar una logia y ponerle de nombre para perpetuar su memoria. Él nunca perteneció a la orden, pero los alumnos estimaron que el nombre de él debiera estar en algo importante. Quiero decirte que mi padre jamás perteneció a ningún partido político, no perteneció jamás a ninguna logia, pero sus alumnos estimaban que él había tenido en la vida una vida intachable, tanto moral como en todos los sentidos. De muy joven, yo tuve el privilegio de conocer a Gaspar Agüero. En realidad había un vínculo de parentesco con el esposo de una tía mía que vivía en esta casa. Era una persona extremadamente agradable en su trato,
una persona muy sencilla, una persona que se podía hablar de cualquier tema con él. Con sus alumnos, con sus amigos, también era igual. Él era un hombre que era muy querido y muy respetado por todos. Era un carácter muy jovial, muy afable. Entendía mucho a la juventud y para mí era maravilloso. Hombre de extraordinarias cualidades humanas, de exagerada modestia. Se opuso en el régimen de Machado a la prórroga de poderes. Decían del maestro Agüero que al caminar arrastraba los pies, pero no las ideas. Los alumnos y profesores del centro escolar de la Asociación de Dependientes le rinden un homenaje por habérsele conferido por decreto la Orden de Céspedes en 1945. Sánchez de Fuentes diría en 1938: hombres tan sabios como el maestro Agüero honran a nuestra patria. El 18 de mayo de 1951, fallece el ilustre maestro Gaspar Agüero y Barreras a la edad de 78 años. Con el maestro Agüero, Cuba perdió a uno de sus mejores, más tenaces y pacientes forjadores y uno de sus más esclarecidos maestros. Desgraciadamente, después de la muerte de mi padre, han quedado las partituras durmiendo en el Museo de la Música. A mí me gustaría muchísimo, como es natural, poder oír toda la música que compuso mi padre. Pero yo me conformaría solamente con oír la Rapsodia número 2 que él tituló Emma, aunque él la hiciera muchos años antes que naciera yo. Y esa partitura, él de su puño y letra, la dedicó en esta forma que te voy a decir. Este es el número que más le gusta a mis hijos, sobre todo a mi hija Emma, la semifusa. Y así me la dedicó.